El Tribunal Constitucional publicará este lunes 28 de marzo la sentencia a favor del habeas corpus que restituye el indulto otorgado al exdictador Alberto Fujimori, anulado por una sentencia de la Corte Suprema en el 2018. De acuerdo a fuentes consultadas por La República, los votos de los magistrados Marianela Ledesma y Eloy Saldaña estarían disponibles recién este lunes por la tarde, lo que provocaría la excarcelación del expresidente condenado por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Como se informó, el último 17 de marzo, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de amparo presentado por el abogado Gregorio Parco en favor de Alberto Fujimori. Desde entonces, se espera que el Tribunal Constitucional publique el fallo para conocer el porqué de sus decisiones, el cual valida nuevamente el indulto al exmandatario que fue otorgado en el 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Según el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, la votación terminó en un empate de 3 votos a favor y 3 votos en contra. En situaciones como esa, corresponde que el presidente de la entidad tome la decisión final. De esta forma, Augusto Ferrero Costa, actual presidente del tribunal, terminó votando a favor del habeas corpus. Votaron en contra Marianela Ledesma, Eloy Espinosa y Manuel Miranda. Por otro lado, a favor votaron Ernesto Blume y José Luis Ardón, y así se restituye el indulto a Alberto Fujimori. El magistrado explicó que ahora será la decisión de Ferrero Costa definir de qué manera se hará cumplir la sentencia, es decir, liberar a Alberto Fujimori, pues señaló en TV Perú lo siguiente. En algunas veces ha sido directamente el tribunal quien ha coordinado con el INPE, en otras ha sido el tribunal quien ha derivado esto a la Corte Suprema. No tiene todavía la presidencia la presión sobre esto, pero de una u otra manera van a los funcionarios correspondientes tendrán que hacer las coordinaciones para cumplir la sentencia que no compartimos, pero que tenemos que respetar porque así es el trabajo en un colegio. El magistrado Eloy Espinosa confirmó que sigue pendiente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se está reuniendo desde el 16 de marzo hasta el 4 de mayo, donde se vería el caso de Barrios Altos. Justamente por ello, el Poder Judicial había negociado inicialmente el indulto al presidente. Espinosa señaló que él y la magistrada Ledesma plantearon una cuestión previa para esperar la resolución de esta corte, pero no se les hizo caso, pues manifestó lo siguiente al ser preguntado de qué sucedería si la Corte Interamericana decidiera resolver en contra de Alberto Fujimori, cada cual que asuma la responsabilidad de su voto, pues dijo lo siguiente. Nosotros hemos hecho lo posible para evitar que el Estado peruano entre en una confrontación con la Corte Interamericana y además con lo resuelto y supervisado ahí. No lo hemos conseguido. La Corte Interamericana tiene capacidad de actuar justamente en este plazo. Se está reuniendo. El magistrado también señaló que el caso apareció de la noche a la mañana en el Tribunal Constitucional. El argumento principal fue la salud del expresidente. Se ignoró el hecho de que no ha pagado la reparación civil a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ni se ha pedido perdón. ¿Y tú qué opinas de que el Tribunal Constitucional publicará este lunes la sentencia que liberará a Alberto Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.